heart is on display, but I'm not afraid. Yeah, I'm not afraid. Why you been getting busy? I've been getting dizzy, trying not to keep you in mind. Now I'm at your device, it's hurting me and tiring since you came back in my life. I've been waiting for you, been waiting for you, been waiting for you. I've been waiting for you, been waiting for you. ¡Revaicharme! Es un tarado. ¿Qué culpa tenía yo? ¡Y voy a romper el piso! Ari, no podés sola, ¿no? Chota de mierda. Todo el día ulteando la ulti para correr, boludo. Todo el puto día ulteando para correr. Me voy a correr en su cara yo. ¿Qué onda aquí? Mirá, 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 mirá. Te cruzo acá y te rompo la cara, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Ay, no! ¡Te la... ¡Saco de mierda! ¿Qué le pasa? Cállate la boca, peseto, que tenés la pija llena ahí figurando el pedo. Estilteando. Andá a buscar tu carrito, oh, la concha tuya, chico de mierda. Ah, boludo. Choto puto. ¿Quién tira FF? ¿Quién tira FF? Estás fiado vos, pero si no haces algo, ¡vamos a perder! Dije que voy a farmear hace 2 horas y no estoy... Listo, te juro, no quiero que te quejes, me voy a farmear a bot por 500 horas. Robalo, tenés que saltar, robarlo y volver. Uy, culiado, dale, dale, robalo, tenés que robarlo. ¿Por qué no lo seguís? No, boludo, es mucho huevo para seguirlo. Mirá, mirá, mirá la top que hay, boludo. Yo me quedo acá en bot por media hora. Hasta no ser level 16, te muevo el culo. Paren, perdón, Elior, que te... pará, tengo una duda existencial y creo que alguno de mis viewers también. ¿Vos cómo preferís que te digan? ¡Cerré el orto, grafo! ¿Cómo preferís que te digan? ¿Helior o Elior? Elior, sin la J. Pero ¿sí? De las dos formas, igual no me molesta. O sea, ¿ya te acostumbraste? Se supone que era Elior, sí. No, sí, ya me acostumbré desde hace tiempo que me dicen así. Los es casos. Como cuando a mí me dicen Cusco. Nah. O como cuando a Grafo le dicen... Nah, no, a Grafo nadie le dice nada porque no lo conocen. Bueno, estábamos acá tratando de descifrar un trabalenguas que dice algo como... A ver, voy a tratar de leerlo. Para que el niñito gane cada vez que venga clavando la rima, te puedo mostrar que vas a quedar muy muerto cada vez que voy haciendo las palabras. Te das cuenta que el ritmo te desconcentra porque voy clavando rima de un modo muy elevado, mi hermano. No vas a poder ganar cuando yo venga la clavo, dejando todo el estilo violado cada vez que venga, que te das cuenta que no paran, me paran ni el jurado. Bueno, es muy jodido. Es muy jodido, boludo. Queda ser jodido. Pará, yo voy a desafiarte, primo, a ver si sos bueno para los trabalenguas. Tenés que decir esto, mirá. Esto no es lo que pasaron, esto es un trabalenguas que es mío, acá de Argentina, se usa mucho, ponele. Así que, bueno, tenés que decir corazones de la corazonería. ¿Corazones de la corazonería? Bien, bien, más rápido intenta decirlo. Uy, tengo que bañar. ¿Corazones de la corazonería? Medio choto, pero... bien, bien, ahora tenés que decir esto. Usted señálemelo. Usted señálemelo. Bueno, es bueno, tres, bueno. Tres a ver, pará, cordobés, decí usted señálemelo 2 veces seguidas. Usted señálemelo, usted señálemelo. Usted señálemelo, usted señálemelo. Usted señálemelo, usted señálemelo.
Él se toquea. Pensé que era fácil. No, es jodido, parece fácil, pero es más difícil que tu Poppy. Tu maldita Poppy. Qué molesto, hijo de puta, esa moneda de mierda que te tira. Pará. Si tenés que ser sincero, un puntaje del 1 al 10 para Grafo en top. Teniendo en cuenta que es Challenger en LAS, o sea, tendría que saber jugar. Soy master. Del 1 al 10, un... 3. Listo, voy a hacer un highlight, chata. Esto se va a YouTube, sonrían. Grafo, ¿qué tenés para decir? Tuvo suerte, cerrá el orto. No, man, un 3. Te juro que pensé que con lo bueno que es Helior, Helior iba a decir, bueno, un 7, porque la verdad que tuve suerte, o alguna cosa así. Pero te rompió el orto. Que fue mucho snowball también. Helior hablando de lo rancio que es Grafo, se va a llamar el highlight.